Adelantar ya el festejo del día del trabajo, mañana, ya en las misas, a esta hora ya celebramos el día domingo, pues ha coincidido con este aniversario, esta misa de aniversario. A sobrellevar las dificultades con un sentido nuevo. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 27, versículo 32. En aquellos días, cuando los apóstoles fueron llevados al Sanedrín, el sumo sacerdote los interrogó y les dijo: no les habíamos prohibido terminantemente enseñar en nombre de ese. En cambio, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y así quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndole jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estos hechos y también del Espíritu Santo, que Dios da a los que obedecen. Después de hacerlos azotar, les prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron los apóstoles por su parte. Salieron del Sanedrín gozosos de haber sido considerado digno de aquel ultraje.
por el nombre de Jesús. ¿Es palabra de Dios? Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Canten para el Señor, fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer, no visita el llanto por la mañana, el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danza. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Recibiendo honor y gloria en el trono celestial. Lectura del Apocalipsis. Yo, Juan, oí la voz de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número se contaba por miles y millones y exclamaban con voz potente: Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor y la gloria y la alabanza. También oí a las criaturas que están en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar y todo lo que hay en ellos, que decían: Al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por todos los siglos. Y los cuatro seres vivientes respondían: Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: Me voy a pescar. Ellos contestan: También nosotros vamos contigo. Fueron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús le dice: Muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos contestaron: No. Él les dijo: Echen la red a la derecha de la barca y encontrarla. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la abundancia de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: Es el Señor. Y al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Y al bajar tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús le dice: Traigan algunos peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró a la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: Vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?
Y él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dice: pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando era joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Y esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sigue. Esta es palabra del Señor. Calentamos, ¿no? También me pide de la pesca hecha para compartir todo, ¿no? Así como lo están haciendo ustedes, esta cena eucarística para pedir, ¿no? Están celebrando su aniversario y lo primero que han pedido es la cena eucarística, ¿no? Jesús, cuando va, pues repite esas palabras, ¿no? También en el cuerpo, recordando en esta Eucaristía que todo lo que tiene pues se debe al Señor, y que lo hacen en esta forma comunitaria, y también con todos sus hermanos, amigos que han fallecido, a todos los que tienen presente. Bueno, Jesús había fallecido, pero ha resucitado, está con ellos, y es también la renovación que estamos en el día de que el Señor lo determina. Bueno, entonces se enlazan aquí, como decía, rasgos en torno a Cristo y rasgos en torno a la Iglesia, ¿no? Se entrelaza este día, todo este tiempo también que lo hemos estado haciendo, ¿no? Incluso pues durante la pandemia hemos visto todo la medida de los virtuales, ¿no? Hecho, y ustedes saben, lenguajes nuevos, lenguajes que hemos aprendido mucho, con sus dolencias, ¿no? Igualmente, o sea, nos ha costado estar encerrados en casa, o salir mucho, pero después vemos el Señor, las palabras que Él dice, las interpreta también un santo, el santo que ahí se habla del 153, pues es el gran número de los sacerdotes, los religiosos y el pueblo de Dios, para que en oración al Espíritu Santo, misericordioso de las iglesias, oremos. Por los que sufren hambre, por los prisioneros, los emigrantes y los encerrados, para que experimenten el mensaje libertador del Evangelio a través de sus hermanos. Oremos. Para que, a pesar de nuestros fracasos, movidos por la fe, confiemos en el poder de Jesús resucitado. Oremos. Por todos nosotros, para que unidos a la Iglesia celebremos el sacramento transformador del amor. Oremos. De la tierra, de la vida y del trabajo del mundo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Señor, mi corazón por Cristo, mi espíritu, este sea mi sacrificio, que sea agradable en tu presencia.
Oremos para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, en especial de San José, fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: del mismo modo acabada la cena con el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria y en oración. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y pidamos por la paz, todos, ¿no? Sobre todo la paz de Ucrania y la paz de nuestro país también, que no se acentúe la división, sino la unión. Decimos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Damos un signo de paz. Gracias, Padre. Ay,
Palabras, ya que han sido muchos años que no nos vemos con muchos amigos y otros que ya partieron al encuentro del Señor. Nuestra gratitud y cariño para todos ellos. Deseamos que esta noche sea inolvidable, que estemos muy alegres y compartir muchas anécdotas y experiencias vividas en la universidad y luego fuera de ellas, el haber aprendido junto a nuestras familias muchas lecciones de vida, tanto personal como profesional. Seamos todos bienvenidos a este reencuentro y disfrutemos de la noche. Nos acompaña en esta oportunidad nuestro querido profesor Enrique Cáceres Florián, en representación de nuestros profesores de la Universidad Nacional, nuestra alma mater, a quien le brindamos un fuerte y caluroso aplauso. Bien, amigos todos, muy buenas noches. Quiero aprovechar la oportunidad de que Dios nos ha dado la vida de estar aquí nosotros para pedirles a todos ustedes un minuto de silencio por nuestros amigos y compañeros que nos llevan la delantera: Ana Acuña, Mirta Aguilar, José Calle, Nora Camacho, Luis Chuna, Angélica Fiestas, Alex Luna, Berta Morales, Luis Roa, David Torres y nuestro profesor Ángel Cueva Quesada. Y estimados exalumnos de nuestra Facultad de Ciencias Contables y Financieras de nuestra Universidad Nacional de Piura, es momento emocionante y hasta sentimental volvernos a ver después de tanto tiempo. Siempre agradeciendo al Señor que nos permite pues estar de pie aquí saludándonos y estrechándonos. A Él le debemos la vida. Quiero felicitarlos por esta brillante idea que tienen de juntarse cada época, cada año, para fortalecer la amistad, el cariño, el compañerismo a través de la vida que Dios nos ofrece. Felicitarlos por esos valores que no deben olvidarse. Agradecerles también por este honor que me hacen para hacer brindis con ustedes, y que Dios los premie. También invocarles que la gratitud es un valor humano enorme.
ser grato con su institución, con su universidad, con su facultad. No es bueno, con su presencia y con su participación en la vida institucional, hacemos nuestra facultad la facultad más grande, más promisora, y también nuestra universidad. Esta noche quiero que ustedes se lancen a las pistas de baile y gocen como deben gozar. Sí, sí, sí. Con la alegría, con el entusiasmo de volverse a encontrar. Gracias a Dios. Muchas gracias.
sencilla, solo quiero decirte cosas que me sorprenden. Es muy claro que el agua que te necesita me gusta, por interrumpir. Y es que tú ya sabes, comprando un día, ninguna sabedora contigo. Thank you.
quieres un besito, si lo quieres un besito, yo me atoro tus brazos. Thank you.
me conviene, ¿qué será? Estoy mirando como mis heridas se cerraron, como se desangra un nuevo corazón. Por el amor de ayer, por el amor de ayer, desaparecer. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que me viene, lo que será. Estoy mirando como una piedra sin problema, está fijada como viene y se va. Pero con el amor de ayer, pero con el amor de ayer, debe desaparecer, desaparecer. Pero tú ya tienes otro. Eso. Tu tipo frío ya no me olvida. Por donde tú me vivo, solo te creo a mí. No se va, pero no se va. Vamos siguiendo la ruta. Oye mi amor, invítate yo, y vamos juntando. Precisamos a mis ojos, los felices cambios y las distantes, a mis transformos. Quiero que a mi desnuda, termina siendo poesía. Por hoy aquí son tan desfagos, si yo siento cosas profesionales. Thank you.
María vivir en Nueva York. Magdalena sueña con el continente. Si compramos por el abajo del mundo, me gustaría vivir en Nueva York. Vivir a lo mejor que Thank you.